La aplicación de láser o fotocoagulación de la retina está indicada en pacientes que presentan complicaciones como la formación de pequeñas venas anormales en la retina. El principal ejemplo es la retinopatía diabética proliferativa. Se estima que un 80% de los casos de retinopatía diabética proliferativa tratados con láser en forma oportuna y adecuada logran detener la progresión de la enfermedad. Retina Center Tijuana. Preserving your vision. Preserving your life.